ninguna mejoría, doctor? No sé lo suficiente sobre su metabolismo. El hecho de que tenga dos corazones complica más el asunto. Lo siento, Diana, pero no soy más capaz de tratar a Andros que un médico brujo de efectuar un trasplante de cerebro. Lo lamento. Lo entiendo, doctor. Gracias. También soy inmortal y amazona. Soy amiga de Andros, de su mundo. ¿Qué pasó con Andros? Su mente fue tomada por los Skrill. Lo temimos desde que perdimos contacto con él. ¿Pueden ayudarlo? No. Seguro habrá algo que... No hay nada que podamos hacer. No somos menos vulnerables a los Skrill que el resto del universo. Y es por eso por lo que deben ser destruidos. Andros me dijo lo que intentan hacer ustedes. Es horrible. Es lastimoso. Pero los Skrill no deben abandonar su planeta. Se perderían en la galaxia donde piensan escapar ahora. Pero la descontaminación creará el caos en mi planeta. Habrá muchas bajas, sí. Pero habrá incontables más en el espacio. Si no descontaminamos su planeta, debe entender eso. Yo entiendo que la burocracia que guía a la galaxia no es más compasiva ni inteligente que cualquier otra burocracia. Es usted impertinente. Y ustedes van a destruir mi mundo pretendiendo salvarlo. ¿La descontaminación se llevará a cabo dentro de 3 horas? Esta ocurrirá en 175 minutos de su tiempo terrícola. Entonces solo tengo ese tiempo para capturar a los Skrill. Lamento si parezco indiferente al destino de su planeta, Mujer Maravilla. Andros tiene mucha fe en usted. Y nosotros la tenemos en Andros. Deseo sinceramente que triunfe.